el siguiente programa es transmitido en HD, donde sea disponible. Maldita sea, obviamente vamos a sacar candela. Guys, I feel like I'm on top of the world right now. Se te salta, o I will delete you forever. I made history. You know what? You just made the list. Te va a dar jaque mate. Entre las cuerdas. And that's the bottom line, cause no saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a otra edición más de este su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos. Esto es Entre las Cuerdas. Saludos a este que les habla, el DJ Mista Oz. Otro jueves más hablando de la que pica del pollo, de la que pica el pollo en cuanto a lucha libre se refiere. Y hoy tenemos otro programa interesante, ya que hoy vamos a estar analizando y evaluando lo que fue los eventos del pasado fin de semana, tanto como el de NXT TakeOver número 3 y SummerSlam. Pero obviamente vamos a presentar a los panelistas de este programa, así que sin más preámbulos, vamos a presentarlos. The following lucha is scheduled for one fall. Primeramente, desde San Lorenzo, Puerto Rico, Hungry. Saludos, Hungry. Hungry, saludos. Pero si la puerta siempre está abierta, no vengas con el invento de que la puerta está cerrada. Entra. Caso en 10. Ay, bendito, voy a tener que abrir la puerta. Esa puerta nunca se cierra. Yo no sé para qué estás peleando de que la puerta está cerrada. Saludos, Congre. Una cosa a ti, maldito bastardo. Ya, diablo, espérate. Esta puerta se queda abierta. Pues esa puerta siempre está abierta. Yo no sé para qué estás discutiendo de que la puerta está cerrada. Se queda abierta. Lo digo yo, el rey absoluto de la lucha libre. Ay, chus. Ay, chus. Ay, chus. ¿Qué fue? Un problema, maldita sea. Yo no tengo ningún problema. Esa puerta siempre se queda abierta. Que tú la cierres, otra cosa. Cállate la boca. Caso en 10. Anyway, vamos a presentar al próximo panelista del programa. Adelante, señor director. El próximo oponente, desde un lugar desconocido, Drakeo. Saludos, Drakeo. Saludos, mi gente. Una vez más estamos aquí y otro entre cuerdas. Estamos todavía con la resaca de SummerSlam y TakeOver. Si se puede decir así, Mano, es que yo creo que yo no puedo ya estar 4 horas y media show casi. No, chacho. Pero anyway, una vez más, gracias por sintonizar. Como siempre, muchísimas gracias. Así que vamos al mambo, que tenemos muchas cosas de discutir. Eso es así, vamos al mambo rápidamente. Así que vamos a dar comienzo el análisis y la evaluación de los eventos. Primeramente con el de NXT TakeOver Brooklyn número 3. Que una vez más NXT demostrando por qué los eventos de NXT son los mejores, señores. Una vez más demostrando. Vuelvo a decirlo, NXT es casa aparte. Eso es así. Uh-huh. O sea, demostraron de que ellos pueden. Y el público, claro, como siempre, salió complacido. Déjame decirlo de esta manera. Ajá. NXT, ajá, es lo que fuese en un momento. Ajá. WWE. Exacto, en su lo que fue en su momento, mejor dicho. Lo que fue en su momento. Lo que fue en su momento, WWE. Exacto. Así que,
creo que con eso son palabras mayores. Oh, seguro. En eso estamos seguros, eso estamos totalmente seguros. Pero, wow, de verdad que de que la montaron, o sea, desde la primera... Ellos siempre se roban el show. Sí, no, exacto, ellos siempre se roban el show. Desde la primera lucha, que fue la de 100 almas contra... Contra, ay Dios mío, contra Gargano. Una lucha bastante, muy buena, que bueno, el público entró de lleno a la lucha, a decirte. Además de eso, la de parejas, que por fin Sanity se coronaron nuevos campeones en parejas, aunque no celebraron por mucho por la llegada del tag team de Red Dragon, compuesto por Bobby Fish y Kyle O'Reilly, que los atacaron. Se atacaron tanto a Sanity y a Outrosser Pain. So, ahora parece que el panorama en cuestión de parejas, ahora se complicó la cosa con la llegada de estos dos. Así que, y se pone más interesante también. Además de que se complica, se pone interesante. Oh, se va a poner más interesante, and we will get to that eventually. Oh, yeah. Oh, yeah. Eso sí que estuvo chévere. La lucha de Aleister Black contra Hideo. Déjame decirte que la entrada de Aleister Black, wow. O sea, wow. Increíble. O sea, la entrada de Aleister Black en esa lucha estuvo espectacular. Obviamente estuvo sumamente espectacular. Y claro, no podemos dejar pasar la lucha de Asuka contra Ember Moon. Lucha sumamente muy buena. Otra vez, las mujeres de NXT final. Exacto. Obviamente Asuka salió con la victoria. Y el público pues le dio un standing ovation a Ember Moon, porque dio candela. Vamos a decirlo así, dio candela con Asuka. Eso no hay duda. Trajo candela. Por poquito. Yo creía que le iba a tumbar el... Sí, no, yo también. Yo vi la lucha y yo, diablo, espérate. Estuvo cerquita. Pero, o sea, pasa el susto, por lo menos pasa el susto. En algún momento, Asuka va a tener que perder el título. Bueno. No, eso es verdad. Por lo menos ella va a estar 100% cuando llegue el próximo takeover, que será para noviembre, que es para el fin de semana de Survivor Series. So, esperemos que ella esté al 100% para ese entonces, ya que como ustedes saben, o los que se han enterado, pues Asuka, después de la lucha que tuvo con Ember Moon, se lastimó lo que le llaman el collarbone. No sé cómo se traduce eso en español. So, pero por lo menos de aquí a noviembre, pues esperemos que ella esté 100% recuperada. Ella va a estar por lo menos fuera de acción de 6 a 8 semanas. Según la noticia que salió, creo que el mismo lunes después de sí. SummerSlam. So, por lo menos lo detectaron a tiempo. Exacto. Yo creo que no creo que, por lo menos va a ser que eso ocurre, o sea, que no va a estar, no va a necesitar de operación por ahora. Eso por lo menos en eso en parte es buenas noticias. So that's good. Por lo menos eso es good. Bueno, y obviamente el main event de Bobby Roode contra Drew McIntyre, o sea... No hay ni que hablar, señores, de verdad. O sea, no hay ni que hablar. O sea, la lucha, eso fue toma y dame entre ellos dos. Obviamente uno tuvo que salir el ganador, y lo fue Drew McIntyre, que logró derrotar a Bobby Roode En verdad fue excelente. Y convertirse en el nuevo campeón de NXT. Pero nadie se esperaba. Nadie se esperaba. La llegada de... ¡Dilo! ¡Adam Cole, baby! ¡Adam Cole, baby! Señor,
Señores y señores, hizo su llegada el famoso, el ex campeón de Ring of Honor. ¡Adam Cole, baby! Llegó y aparenta ser de que ahora está, se va a unir con O'Reilly y Fish. Parece que van a hacer un grupo entre ellos tres. El primer campeón, tres veces campeón de Ring of Honor. Señoras y señores, yes, papá, a NXT. ¡Adam Cole, baby! Exacto. Llegó el hombre que todo el mundo estaba esperando, por fin llegó a NXT. Y... para algunos es un fantasma, pero para otros es... ¡Adam Cole, baby! Exacto. Right on cue. Right on cue. Bueno, voy a esperar hasta que todo el mundo se canse. Eso se puede decir. By the way, Draqueo, ¿tú llegaste a ver el evento de NXT? Sí, llegué a ver el takeover. Okay, ¿qué lucha de ese cartel te llamó la atención? Todas fueron buenas, todas fueron excelentes. Pero si pudieras coger por lo menos una o dos, ajá. La de Aleister Black y de Itami, que eso es, uff. Esa fue buena. Por un momento yo sentí un temblor en la tierra. de tan duro que se estaban dando. Digo, no como el que hubo la semana pasada, Black por ese caso. Cuando Black le da el Black Mass a Itami, que eso fue sólido. Ah, sí. Eso fue bastante sólido, mano. Fue. Entonces, obviamente, el main event estuvo excelente. Ajá. La lucha de, obviamente, de Asuka y sí, esa también estuvo buena. Es que todas las luchas estuvieron buenas, ¿no? Es como tú dices, todas las luchas estuvieron buenas. Ni una sola lucha mala. Exacto, eso sí. Fue una cartelera excelente. Uh-huh. Exacto, o sea, es que siempre decimos, NXT siempre se vota. NXT siempre se vota. Y también cerrando con broche de oro con la llegada de... Oh, espérate, con la llegada de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chúpese en esa! ¡Es lo que le montamos la otra! ¡Lol! Ay, Dios mío. No, y lo que pasó durante las grabaciones de esta noche de NXT, no podemos decir mucho porque eso va a salir en su momento. Así que pendientes a cuando para que vean lo que pasó durante hoy en las grabaciones de NXT. Bueno. La noche fueron las grabaciones de las luchas antes de que estuviera Rico. Exacto, sí. Para el episodio de esta semana. Exacto, sí. Fue básicamente un recap de Takeover y el event fue un showcase de la división de UK. Ajá. Pareja. El equipo de Mustache Mountain de Trent Seven y Tyler Bate. Ajá. Me quita ese nombre porque es uno de los mejores nombres para un tag team. Mustache Mountain. Ya lo sé, se escucha. Mustache Mountain. Me encanta. Really? Se escucha funny, fíjate. Se escucha funny. Mustache Mountain. Yeah. Se oye funny, fíjate. Me gusta. Contra el equipo de The Bruiserweight, Pete Dunne y Wolfgang. Uf, mira para allá. Uf. Tremendísimo menú. Uf, mira para allá. Tremenda pareja. Chach. Si no la han visto, véanla, se la recomiendo. Vean el episodio de esta semana de NXT. Nice. Bueno, vamos a darle, usando la escala del 1 al 10, vamos a ver cuánto le damos al evento de NXT. Fácilmente, 10 de 10. Perfect score. Un taker. Perfect. Un taker. Nice. Por fin le dimos un perfect score a algo. Los últimos pay-per-view estamos como que, 4, 5, 3, tú sabes. Sí. Un perfect score para NXT, por lo menos. Bueno. Es que NXT siempre tiene un perfect score. Ah, bueno, sí, bueno.
Bueno, excepto tal vez en el Chicago San Antonio. Oh, yeah. Yeah. True. Cierto. Cierto, eso es cierto. No estuvo mal el show. Ajá. Pero hubiera unas cosas que como que hubieran mejorado un poquito, pero en parte no es la culpa de los luchadores. Exacto, sí. Ya eso es parte de WWE como siempre. Haciendo las cosas con las patas. No me sorprende. Exacto, no me sorprende. Bueno, vamos ahora a lo que ocurrió durante SummerSlam. Primero vamos a empezar por el kickoff. Obviamente hubo un kickoff de 2 horas y hubieron 3 luchas. Entre ellas estuvo la de The Miz, Curtis Axel y Bo Dallas enfrentándose a Jason Jordan y los Hardy Boys. Por mala suerte, pues The Miz y su Mr. Roach derrotaron a Jason Jordan y a los Hardys. Mientras tanto que Neville derrotó y recobró su campeonato crucero ante Akira Tozawa. Eso me molestó, como ajá, que, o sea, que lo ganó hace poco y se lo quitaron. Eso es lo que único que me molesta un poco. Ajá. Bueno, sí. Pero la cosa también es, no sé quién fue de la orden, no sé quién dio la orden de como que abrieran las puertas antes. Ajá. O básicamente como que de la primera lucha para salir de eso y ya. Sí, porque me fijé. Porque lo hicieron lucir mal a los 6. Sí, porque me fijé en el video, yo no llegué a ver esto en vivo, pero vi el video de Diablo, la lucha corriendo y todavía ni siquiera estaba lleno el, ni siquiera había entrado la gente al Coliseo. Diablo, pero qué huevada, mano. No sería la primera vez que... Sí, WWE, volvemos y decimos... Pero... WWE pensando con las patas. Ajá, sí, perdona, que estaba... No, que no sería la primera vez que pasa algo así, especialmente en WWE y en otras organizaciones. Exacto, sí, exacto. Y la última lucha del kickoff lo fue por los campeonatos de SmackDown de parejas, New Day versus los Usos. Excelente. Lucha excelente, que podemos decir de que esta lucha pudo haber estado en el evento como tal. En verdad que sí. Me gustó, te digo una cosa, me gustó la combinación que hicieron los Usos con Big E. Ajá. Sabes que Big E es el powerhouse de New Day. Correcto. Y tú solo no te lo puedes llevar. Correcto. Y tuvieron que combinar el ataque combinado para exacto, podérselo llevar. Exacto. Eso me gustó de los Usos. Sí. Y lamentablemente pues New Day perdieron los títulos ante los Usos, que ahora son los por cuarta vez los campeones mundiales en parejas de SmackDown. Eso fue más o menos lo que ocurrió en el kickoff. Ahora vamos al plato fuerte, que lo fue SummerSlam, y arrancamos el SummerSlam. Ay, Dios mío. Oh boy. Oh boy. ¿Con qué empezamos? Arrancamos el SummerSlam con la lucha de John Cena contra Baron Corbin. No, eso no fue una lucha, eso fue una enterra. Exacto, gracias. Enterra. Pero la cosa de, en este caso, porque hubieron 2 enterras en el show, pero esta fue justificada. Sí. Y son de las pocas veces que hay que darse la Cena. Sí. En no esta solo se a Cena, pero también a la compañía en parte. En esta se la damos a Cena porque de verdad, ¿quién manda a Corbin a estar escribiendo porque, en su exacto, Twitter? Básicamente como que, Baron Corbin, you done fucked up. Te quitaron el maletín, hicieron botar el maletín. Sí. Y ahora te hicieron perder asquerosamente ante Cena. Y en una primera lucha, para colmo, para abrir el evento. Exactamente. Eso que es más bochornoso todavía. Eso es más bochornoso. Además de Cena enterrar a Baron Corbin, Cena rompió la maldición que él tenía hace casi 7 años. ¿Cuál? Yeah. Porque si para los que se han dado cuenta, como no se han dado cuenta,
Cena ha perdido los pasados 6 SummerSlam desde el 2010. Correcto, sí, me acuerdo. Y fue porque él cambió el finish a la lucha de Nexus. Exacto. Después que le dijeron, no, necesitamos ponerlo a ellos over. Y él, no, yo quiero estar over. Yo quiero cambiar el final a la última hora. Que después Cena se dio cuenta como que el diablo. La cagué. Exacto. Oye, como que dice, arregló su error. Fue como que, ups. Ups. Y desde ahora. Ese entonces Cena ha perdido hasta ahora. Exacto, sí. Ahora la otra enterrada del siglo. Pero espérate. Vamos. Vamos a la otra enterrada eventualmente. Pero... Vamos con calma, okay. Porque después de esa fue el campeonato de mujeres de SmackDown, que por fin, como dijo aquí el compañero Congrey la semana pasada, él predijo que le gustaría que ganara a Natalia para que le den un último run por el título. Y así mismo pasó. Yo no me esperaba campeona. Que Natalia iba a ganar. O sea, no, yo tampoco. Pero Natalia por fin le dieron el título. Sí, la pegaste. Así que Natalia por fin, le dieron el título a Natalia por fin. Así que muy merecido, de verdad. Muy merecido. No, y después que ganó Natalia me dio sentimiento con Naomi. Cualquiera, mano. Cualquiera. Pues, me dio sentimiento. Porque, ¿tú sabes por qué me dio sentimiento? Porque es la primera vez que Naomi le han dado un push grande por un título. Sí. Y perder su primer título, como que parece que eso le causó sentimiento y me dio sentimiento a mí. Porque acuérdate, pero ella nunca lo perdió. Espérate, disculpa. Creo que no es su primer título, porque fue la segunda vez que ella había ganado la correa. Porque acuérdate que ella... Bueno, sí, es la primera, porque ella se había lastimado. Y ella entregó y el título. Y el campeonato. Exacto. Y después fue a WrestleMania y lo ganó. Eso sí, mala mía. Sí, por eso te iba a decir que ella nunca lo perdió, porque ella tuvo que entregar el título por la elección que tuvo. Sí, por eso, okay, sí. So, esto básicamente es su primera derrota. Ahora en... Exacto. En como campeona. Como campeona, exacto. So, perdió y fair entonces and square. Sería la primera vez en 6 años que Natalia ganó el título. Sí. Bueno, sí, continuando luego con la lucha de Big Show contra Big Cass. Y de Big Cass vamos a hablar ahorita. ¿De verdad? Sí, vamos a hablar de él ahorita. La lucha obviamente la gana Big Cass. Aunque la lucha de verdad, eso era para ponerla en el kickoff. En el kickoff. De verdad. Después de eso fue la otra enterra. Ahora sí. La otra enterra. Randy Orton contra Rusev. Vamos a decir de esta manera. Ajá. ¿Cuánto fue cuando duró Lesnar con Ryback? Un minuto y 26 segundos. Exacto. ¿Cuánto duró Kevin Owens con Goldberg? Creo que fueron 2 o 3 segundos. 2 minutos con 23 segundos. Algo así, sí, por ahí. ¿Y cuánto duró Rusev con Randy Orton? 5 segundos. 8 segundos. ¡Ah, 8 segundos! Mundial! ¡Ah, 8! Ok, yo pensaba que era 5. No, fue 8. No, pero acuérdate que se fueron 4 segundos de más. Oh, right. Sí, verdad. Right. Tienes razón. Honestamente, a mí me da pena ver cosas así que... Pero hay una cosa, ahora mismo con referente a Rusev, nosotros dijimos que a lo mejor cuando estábamos viendo el pay-per-view, que esto daba el pie para ya su finalización del contrato. Exacto. Con WWE. Uh-huh. Pero salió un comunicado desmintiendo de Lana de que Rusev y ella se iban de la propia Lana, de su Twitter oficial de ella, diciendo de que no, de que ellos no se van de... Ellos no han pedido ningún release. Exacto. O sea, ¿qué significa? La enterra fue innecesaria. ¡Carajo! Mijo. Honestamente, yo Rusev y Lana me la... ¿Cuál es el punto de seguir? Exacto. Yo Rusev ahora pido el release. Yo te entiendo en parte que la primera vez cuando empezó el backstage heat que tenía Rusev y Lana,
yo te entiendo que fue como que ellos anunciaron que se iban a casar y TLC lo reportó. Y eso fue cuando estaba el ángulo de Rusev con Ziggler. Exacto, sí. Exacto. Obviamente la compañía se enfocó, ¿no? Por lo que hicieron. Claro. Justificadamente, sí. Exacto. Pero después de eso, como que por razones estúpidas, como Rusev se cortó el pelo y le empezaron con mierda. Y entonces Lana, pues, como que tampoco, como que estaba tratando como que de luchadora no daba pie con bola. No daba pie con bola. O no daba pie con bola, la palabra correcta. O sea, Lana no da pie con bolas en lucha y la tuvieron que volver a poner en como manager ahora de Tamina. Mira para allá. Y entonces WWE tratando de separarlo, tú sabes, como que tratar de separarlos a ellos y romper la unión, porque por ninguna razón, como que no te entiendo la razón de como que, ok. Deben unirlo, honestamente. Ajá. Deben de unirlo. Volverlos a unir. Exacto, es como exacto. No entiendes, como que desde cuando tú vas, o sea, entrando en un tanque en WrestleMania a básicamente ser enterrado por Randy Orton en 8 segundos. Como que está cabrón. No tiene lógica. Exacto. Yo fuera Rusev, yo me he largado. Pues como que, ¿para qué yo voy a seguir en una compañía que el ambiente se está volviendo tóxico? Estoy tratando de mejorar y dar el todo. Ajá. Y me quieren entrar ellos mismos y sin darme ninguna razón, me largo. Claro. Vamos a hacer algo. Rusev solamente ha sido campeón de Estados Unidos por 2 ocasiones. Correcto, nada más. Sí, correcto. De ahí no pasa, o sea, de ahí no lo han pasado a campeón en pareja o a campeón intercontinental. Uh-huh. Que le dé chance por otros títulos a Rusev. Exacto. O es más, vuelve a Rusev Face. Te digo esto, él ha sido el más fiel en la empresa porque él ha tenido que aguantar todas las pendejadas de 15. Sí. Y las hace. Eso hace. Pero. Anyway, vamos a seguir por aquí con lo que pasó. Luego de esa lucha fue la del campeonato de mujeres de Raw entre Alexa Bliss y Sasha Banks. Sorprendentemente no estuvo mala tampoco. ¿Cómo? Que no estuvo mala tampoco esa lucha. Ah, esa lucha estuvo buena. Ah, ok. Es que en ese momento salimos un momento. Yo y no es, compañero no es como que super perfecta, pero fue decente también. Ahora, déjame decirte, me choca que la fanaticada abucharon a Sasha cuando entró. No entiendo, no estoy entendiendo. No por lo del meme que le hicieron, sino en cuestión de que ahora de allá para acá como que han estado empezando a buchar a Sasha Banks y a Bayley, la han estado abuchando, mano. Una cosa eso, que yo me quedo como porque contra. ¿Cómo van a hacer eso con ellas dos que son la como que dice parte de las que están llevando la división femenina a que esté en la misma línea que la masculina? Eso es probablemente las pendejas de Vince. Bueno, sí, también. Eso es otra cosa. By the way, happy birthday a Vince, que cumple 72 años en el día de hoy. Viejo senil. Yeah. Maldita sea. Viejo cabrón. Feliz. Yo dije mierda. Anyway, Sasha Banks derrotó a Alexa Bliss para coronarse nuevamente por cuarta vez campeona de mujeres de Raw. Y fue buena lucha. Sí, muy buena lucha. Muy buena lucha. Fue tremenda lucha. O sea, sí. Alexa Bliss le hizo botar candela a Sasha Banks. Sí. Todo así. ¿O querrás decir que Sasha Banks le trató de sacar una lucha a Alexa? Y acuérdense que ellas dos no se llevan.
en vida real. Ah, sí, en reality. En reality, no es show. El odio de ellas dos es real. No es show. No hay libre. No es storyline. Es real. Es real porque creo que. No sé si fue a Alexa o a Sasha que la entrevistaron que dijeron eso. Y que ellas no se llevan. Creo que la que, si no me equivoco, yo creo que yo vi la entrevista, la que dijo que no soporta a Alexa fue Sasha. Sí, creo que o sea, fue que, ella, ¿no? Que comenzó la tiradera fue Sasha. Sí. No fue Alexa. Exacto. Porque Sasha, Alexa se lleva, Alexa tiene un relajo montado con Jax. Sí. Ellas son bien panas. Como que la sigo en Facebook, en Instagram. Sí. Bueno. Vamos a seguir. La lucha de Finn Balor contra Bray Wyatt. Yo diría que esta fue otra enterra también. Honestamente. Yo diría que esta fue otra enterra. Deseo, por favor, dejen que Finn Balor haga la otra entrada. La entrada de Hannibal, por favor. No lo van a dejar hacer. No lo van a dejar hacer. No es eso. Es que, sí, déjame ver cómo lo explico. Es que también acuérdate, copyright infringement. Pero déjame ver cómo lo explico. ¿No será porque también quiere mantener el OPG? Bueno, en parte sí, pero también es... Déjame ver cómo lo explico. Cuando Finn hace lo del Demon, o Demon King, como quieran llamarlo. Ajá. Especialmente para hacerlo para un show grande como SummerSlam. El punto es, WWE está vendiendo la pintura. Ok. Si vas a vender la pintura, haz el esfuerzo de eso, de vender la pintura, de que se sienta algo especial. Cuando yo veo una comparación, vamos a compararlo así. Cuando Finn Balor se pone la pintura, es como ver el Gran Muta, porque tienes a Keiji Muto, la persona, ajá, y tienes el Gran Muta, que es el otro personaje con la pintura, máscara, todo. Exacto, sí. Pero el hype de como que traerlo como el Demon King para SummerSlam lo mataron ellos mismos con esa promo de como que Bray has his demons now, I'll know and tell him that I have my demons too, tú sabes. Y después como que a los 5 minutos que después anunció eso era como que ya vieron, viene el Demon para SummerSlam, yay. Es como que... Lo arruinaste. Trataste el mystique de lo del Demon. Exacto, sí. Coño, WWE. ¿Qué te puedes esperar de WWE? Si ellos hacen... Vuelvo y digo. Ellos hacen las cosas con las patas. ¿Qué te puede esperar de WWE, chacho? Es como que si vas a vender la pintura, hazlo bien. Exacto, do it right. No lo anuncies así como que, ya escucharon, que él va a ser el Demon King de nuevo. Y viene para SummerSlam, so... Vean el show, please. Porque viene el Demon King. Como que... Please. Ay, salto. No, chacho, que de verdad. Ay, okay. Bueno, la lucha obviamente la ganó Finn Balor. La lucha de parejas de Raw entre Cesaro, Sheamus y The Shield. Muy buena lucha, déjame decirte. Esa fue una lucha sumamente muy buena. Oh, eso fue otra buena lucha también. Sí, esa lucha fue bastante buena, así que esa no voy a abundar mucho. The Shield se convirtieron en nuevos campeones en parejas de Raw. La lucha por el campeonato de Estados Unidos, AJ Styles contra Kevin Owens. Shane McMahon fue el árbitro especial de la lucha. Y obviamente AJ Styles retiene el título.
de Estados Unidos. Le siguió la pelea por el campeonato de la WWE entre, espérate, entre Shinsuke Nakamura y The Era of the Modern Day Maharaja. Jinder Mahal. Otra lucha que estuvo bastante buena. Pero el, pero bueno, el ganador estuvo okay. Yo tengo ahí una adelante. Tengo algo. Adelante. Porque yo sé que un montón de gente explotó en rabia con el final. Probably. A ver. Tira para adelante. Okay. Yo entiendo. Entiendo el por qué lo hicieron. Ajá. En parte. Ok. Obviamente por lo de el mercado indio y bla bla bla. Y porque de un heel, bla bla bla. Y así lo otro. Ok. Pero si lo miran bien. Mejor que haya. Es que estoy diciendo que Nakamura. Que como que bueno que perdió, porque no. Porque ahí, en ese punto, en SummerSlam, eso era para dárselo a Nakamura. Exacto, sí. Que si hubiera pasado, si hubieran ido con eso de que darle el título a Nakamura, mejor que Jinder haya perdido con Nakamura, de que Jinder termine enterrado con Cena o Orton. Pero si miran bien, la lucha de Nakamura y Jinder es prácticamente la misma, y perdón porque estoy tartamudeando mucho. No, tranquilo. Es la misma, el mismo finish que la lucha de Backlash de Jinder y Orton. Exacto, sí. Como que están rehusando, como que están rehusando mucho el... Que le dio la pega rabia. Ajá. Relax, tranquilo. Eventualmente Nakamura va a ganar la correa. Y ojalá que sea así. We hope so. Esperemos. Yo entiendo en parte el rage que le dieron a medio mundo. Lo comparto. Pero relax. Relax. Eventualmente Jin va a perder. Ah, no, obviamente. Obviamente tiene que perder. Que denle gracia que Jinder no terminó enterrado como Rusev o Corbin. Exacto. Exacto. Es un buen punto que trae. Quería compartir. Es un buen punto, fíjate. Es un buen punto. Bueno, lo que estamos pensando es que también lo que estamos diciendo es que posiblemente como ha ganado tanto técnico. Ajá. En este SummerSlam, pues decidieron dejar algunos de los rudos ganar. En este caso parece que la excepción no fue y se les ocurrió hacer. Era bien de heel heavy el pay-per-view. Esa es otra cosa que cuando terminemos de hablar del pay-per-view, pues yo quiero hablar de eso mismito, de como que lo de face y heel, pero vamos a seguir con lo que queda. Ok. Y el evento estelar de la noche lo fue por el campeonato universal de la WWE entre Brock Lesnar, Braun Strowman, Samoa Joe y Roman Reigns. Mano, no es por nada, pero esa lucha, muchos falsos finales. Sí. Nos tenía al palo. Sí. Sorprendentemente fue buena. Sí, no, pues, sí. No, sí, cuando vi que Strowman cogió a Lesnar que le hizo la Running Powerbomb dos veces en las dos mesas y después le tiró otra vez encima y este se jodió. Exacto. Este cabrón se jodió. Pero me acordé de algo después, eventualmente. Ajá. Ajá. ¿Tú te acuerdas, Mita y de acá? Un pay-per-view cuando cuando se retó que era campeón de la empresa. Ajá. Y hubo la revancha que tuvo Lesnar. Ajá. Que Rollins
Rollins y Reigns tuvieron que sacar fue out of commission a Lesnar. Oh, yeah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y se lo tuvo que llevar y después regresó y estaba en el piso todo lastimado, que se levantó una piedra, se llevó a todo el mundo en red, como... Técnicamente a mí lo mismo, ahí en ese punto. ¿No fue un Royal Rumble? No creo que fue el Royal Rumble. Creo que fue otro pay-per-view. No fue de los grandes, fue de los regulares. Ah, de los regulares. Okay. Eso no me acuerdo, que Royal Rumble fue, que pay-per-view fue, no me acuerdo. Pero me acuerdo que cerró, era una revancha de cerró, pero también estaba Roman Reigns querido contra Lesnar. Reigns y Rollins sacaron a Commission a Lesnar en la mesa de los comentaristas. Rollins se dio la tercera cuerda, le jodió la costilla a Lesnar, bla, bla, bla. Y Reigns y Rollins se concentraron en ellos. Y aparece de la nada, sube Lesnar como fiera a llevarse al toque redado. Eso mismo es lo que yo vi. Se llevaron a Lesnar, le sacaron a Commission a Lesnar, se partieron la cara a todos los demás y Lesnar vino como una fiera. Exacto. A repartir cacao a todo el mundo. Bueno. Y pues Brock Lesnar retuvo el título universal para así cerrar el evento de SummerSlam. Exacto. Bueno, evaluación, señores. ¿Cuánto le damos a SummerSlam? Yo le voy a dar un 7.5 de 10. 7.5, ok. ¿Y Gungrave? Sí, un 6. Un 6, ok. Ahí lo tienen, señores. Okay. La entrega de Rusev, la vi necesaria. Ahí lo tienen, señores. Ahí tienen nuestra evaluación. Pobre Rusev. Sí, mano. Ahí tienen pues la evaluación de ambos eventos por parte de nosotros. Bueno. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en estos días o esta semana en la lucha libre? Primero que nada, lamentablemente, para aquellos que vieron el Raw de este lunes, Big Cass se lastimó su pierna, se hizo pues los estudios y eso, y resulta ser que se lastimó el ACL. Así que él posiblemente va a estar fuera de entre 8 a 9 meses. Ese va a perder WrestleMania. Así que ese va a perder WrestleMania del año que viene. Lamentablemente. Y como que dice, así terminó el feudo de él con Enzo Amore. Y hablando de Enzo Amore. Es que el feudo no. Ok. No, sino. Tenía lógica por un lado, pero claro. No tenía lógica por el otro. Deja como lo digo, espérate. O sea, eso era un feudo. El feudo de eso era eso y Cass. Nelson no tenía que meter a nadie. No, claro. Pero lo que quiero decir es: eso era un feudo que de verdad no valía ni la pena ni hacerlo. Porque de verdad no había ni siquiera. Bueno, era un típico como rompimiento de un tag team. Exacto. Pero es que yo no le vi como que la tensión como se le da a un rompimiento de una pareja como lo ha habido en qué sé yo, en de estos anteriores, en otras veces. Vamos a comparar un rompimiento. Mira, yo te puedo decir, ese es uno, pero yo me voy más, pero espérate, me voy más atrás, déjame irme yo bien atrás, yo me voy más atrás, el rompimiento de The Rockers cuando Shawn Michaels traicionó a Marina Jannetty en la sección de Bruce the Beefcake, que lo tiró contra la ventanilla de cristal. Eso yo te digo yo a ti, que eso sí es un verdadero rompimiento de una pareja, y ese ángulo estuvo bueno, ese storyline estuvo bueno, que ellos después de eso ellos lucharon entre ellos en un, creo que fue un SummerSlam o no me acuerdo, no, eso fue, o sea,
ahí te creo digo que fue un Monday Night Raw. ¿Ah? Creo que fue un Monday Night Raw. Algo así creo que fue, no me acuerdo, pero te estoy, o sea, te estoy diciendo que me fui bien atrás. O sea, me estoy yendo bien atrás. Demasiado so, bacán, diría yo. En este caso, ¿quién sería el Marty Jannetty? Okay. Ahí yo te diría, yo creo que el cast sería Shawn Michaels, o el Enzo sería Marty Jannetty. Poniéndolo así de esa perspectiva. Pero, volviendo acá, a lo de Enzo y Big Cass, ese, de verdad, no, como que no. Ese era un ángulo que no dio pie con bola. O sea que, ese era un ángulo que tú veías a ellos dos y tú rápido, ah, ya vienen esta mierda. Eso era para cambiar el canal. Eso era para cambiar el canal y ver otra cosa, lo que sí, pasaba eso. Como que, ok, rompieron. ¿Qué van a hacer ahora? Pues, exacto, sí. Ya rompieron, punto, se acabó. Ahí murió, murió el asunto. Exacto. Next. Van a pelear uno al otro y pues vamos a poner a Big Show en el ángulo porque pues no tiene más nada que hacer. Exacto, sí. Eso es otra cosa también. Pero nada, vamos a seguir acá hablando nosotros. El martes de SmackDown debutó el tan esperado, el tan rumorado, la llegada de el más glorioso. Vale. Estamos hablando de Bobby Roode. Llegó por fin a SmackDown. Y les tengo malas noticias, mi gente. Les tengo malas noticias. Ajá. WWE quiere está forzando a que Bobby Roode pueda que le cambien el tema de el famoso tema de No. No, me opongo. Tú no eres el único. Dice aquí. Me opongo. Mira, lo voy a leer. Esto lo voy a leer. Dice aquí. Reportaron de que posible que hay que la razón es esa. Pero espérate, déjame leer la noticia primero. Espérate, que estamos casi corto de tiempo. Tómate la pastilla. Déjame leer la noticia primero. Espérate. Las razones de que ahora Bobby Roode entró como face ahora en SmackDown. Y Vince, maldito viejo, dice que la música que él está usando ahora mismo está muy over. Y si él hubiese debutado como heel y lo hubiesen, tú sabes, cheered, pues Vince dice de que quieren cambiarle la música de Bobby Roode, Glorious. Que la música de Bobby Roode está over. No jodas, en serio, cabrón, descubriste América. Eso es lo que dice Vince. Y Vince quiere que le cambien la música. Ahora que como Bobby Roode entró como face. La soberana puta madre, la concha de la soberana madre, puta madre de Vince, maldita sea. O sea, de verdad que Vince está senil. O sea, tras que es la canción más bajada, tras que es la canción que todo el mundo canta cada vez que él sale, tú me vas a venir a cambiar la canción. Are you crazy, Vince McMahon? Cumpliste 72. ¿Qué te pasa, Vince? ¿A ti no te gusta el dinero? Cumpliste hoy 72 años y estás todavía senil. ¿Estás todavía pensando en que WWE es the old WWF en los 80s? It's 2000. Damn it. Es otra fanaticada. God damn it, Vince. God damn it. Vince, deja la jodida silla y deja que Vince corre la jodida empresa ya de una vez, puñeta. De verdad. Espérate, ¿qué dijiste? Que Vince deje la silla para que Vince corra la empresa. Perdona, ¿verdad? Triple H, perdóname. Triple H. Dios mío. ¿Ves lo que yo te digo? ¿Ves lo que causa Vince? Que me, sí, te pusiste a pedir tú ahora. Vince me causa estrés. Mano, Vince me causa estrés, mano. Me la hincha. Es que, coño, esa entrada de Bobby Roode es la más pegada. Es como ¡claro! Mira, esa yo creo que es la que tiene más views en la página de WWE Music en YouTube. Esa es la canción de él. ¡Glorious! Un caso en 10. Y tú, Vince, tú me quieres cambiar. ¡Glorious! Tú la quieres cambiar.
que falta que le ponga un gimmick pendejo. Retírate, como que, Vince, ya. Retírate. Mira, ya tienes 72 años. Retírate ya. Coño. Ay, Dios. Está como que los cojones yo vi que él tiene la última palabra. Sí, no, de verdad. De verdad. Está cabrón. Está cabrón. Seguimos aquí, señores y señores. Seguimos aquí. Espérate. Lamentablemente, falleció el novio de Dana Brooke el lunes. Según sí, dice nos, aquí. Nos enteramos de esa noticia. Sí. Es triste. De según la noticia dice que fue que se ahogó. Sí, sí. Dice aquí que él se ahogó. El amigo de él trató de salvarlo. Llamó al 911, trató de salvarlo, pero no pudo. No pudo salvarlo. Y es triste, mano. Él es un fisiculturista. Él era el muchacho. El novio de Dana Brooke. Wow. Pero está triste porque ella salió, ¿no? Ella salió el lunes en el programa. Y me imagino que después del programa se enteró pues de eso y. Uf. Me imagino que esa noticia la tiene que haber chocado, pero demasiado. Cualquiera. Demasiado. Los que se preguntan why, ¿por qué Cena está ahora en Raw? Fácil, y lo voy a leer. Dice, John Cena was brought back to Monday Night Raw because Vince McMahon wants Cena to elevate and help get over the next big superstar Roman Reigns, according to Justin Barrazo of Sports Illustrated. Así como lo oyen, Vince fue el que dijo, Cena, vente para Raw para que le deje un push a Roman Reigns. A Roman Reigns, exacto. Para que lo ayude a que lo de eso. Total, como quiera. ¿Qué más quieres, carajo? Total, como quiera. Fue peor. Si lo bucharon. Bueno, el público gritó, you both suck. Peor, todo, exacto. O sea. Honestamente. Y le doy la razón. Déjame poner de esta manera. Ajá. WrestleMania 34 es el que viene, el próximo que viene, ¿verdad? Septiembre 24, No Mercy. No, septiembre, me refiero a WrestleMania. Ah, no, eso es en abril, 24. En abril del 2018, perdona, abril del 2018. Eso es WrestleMania 34. Yes, Lester. Yes, correcto. Ok, ¿te imaginas main event, Roman Reigns versus John Cena? Bueno. Es posible que eso pase, exacto. Pero aún quieren poner Brock Lesnar contra Roman Reigns por el Universal Title, WrestleMania 34. Pero estamos muy temprano para eso, obviamente, antes que nada. No, pero te imaginas pero, la lucha esa, Roman Reigns. ¿A quién le irían ustedes? A ninguno. Ok, como dijo el público, they both suck. Sucks. O sea, significa main event, WrestleMania, el main event, Roman Reigns. Versus John Cena. Ese evento va a ser el que todo el mundo vaya para el baño. Si están haciendo un barbecue ese día, van a estar comiendo del barbecue. Con Hulk Hogan como el árbitro especial. ¡Oh, God! No. Va a pasar esto. Todo el mundo se va a levantar y va a empezar a irse temprano para no coger el tapón. Exacto, también. Cuando se termina el evento. También. Exacto, también va a pasar eso. Permiso, yo imagino a Hogan, si imaginan que Hogan sea el árbitro especial, yo imagino que Hogan diría algo así como... Even though I knew exactly how you felt about me, Macho Man, at this point, I was letting everything slide, brother. I was just hoping that that cancer... No. And as you start to lose your grasp, as your fingers start to slide down the front of the belt, that's when I'm gonna strip it away from you. I'm not finished with you. Anyway, pero mira, le tengo que dar un punto. Sé que lo odio con toda mi alma, además de... Lo odiamos. En parte mía, yo digo. Sé que yo lo odio con toda mi alma, además de Roman y Cena, aunque yo a este yo lo odio a muerte por lo que es a este James. Lo que dijo en parte el lunes, le doy el punto a lo que dijo en parte.
Le doy su punto lo que dijo el lunes. Se lo doy. Lo odio, pero lo que dijo el lunes es la pura verdad. ¿Qué dijo? Ay, bendito, ¿tú no has visto lo que dijo el lunes? No. Tienes que ver el video, papá. No te puedo decir. Tienes que ver el video. Está en YouTube. ¿Hogan dijo esto? ¿Hogan dijo algo? No. Yo digo The Miz. Hogan no dijo nada. No, yo digo The Miz. Que él dijo algo el lunes. Que como, o sea, yo odiaré a Miz con toda mi alma. Pero lo que dijo el lunes en Raw, se la doy. Porque es la pura verdad. Que los dos ya están apestando. No, o sea, no solamente eso, que también dijo que, porque a usted le están dando atención a ustedes, que si te lo son los otros, porque le dan su momento, pero a mí, ¿quién me da mi momento? Dijo él. O sea, ¿cuándo yo tendré mi momento? Dijo este The Miz. Y todo el mundo lo aplaudió. Y yo se lo aplaudo porque es la pura verdad. Así que, odio a The Miz, pero lo que dijo el lunes, se lo doy. Estoy de acuerdo con él, de verdad. Se lo aplaudo. I know. Bueno. Deja que más, que más. Bueno, that's about it. Bueno, ¿qué es lo que hay este fin de semana en cartelera en cuestión de lucha libre local se refiere? Dímelo. Antes que esto. Dímelo. ¿Sabes que tengo una leve sospecha? ¿De que posiblemente pongan a Miz contra Cena por el campeonato intercontinental? No creo. No creo. Yo creo que esa correa ya tiene nombre y apellido. ¿Quién? Jason. Ay, se me olvidó el apellido. El disque hijo de Krangle. Jason Jordan. Ese mismo, Jason Jordan, sí. Sí, pero puede que se suscite de que Cena quiera ir por esa correa. No creo. No, eso no va a pasar porque si Cena se va a ir por un tiempo. Sí. Bueno. No hace lógica. Pero amigos. A ponerlo a él en una lucha por el título intercontinental, ganando el título y después se va a hacer la película y el título se quede sin defenderse. Exacto. Sí. Oh, wait, ya están haciendo eso con un Universal, so yeah, it's fine. Oh, yeah, that's true. ¿Para qué carajo? Mira, ¿Para qué carajo tiene el campeonato, verdad? Exacto. ¿Sabes? Bueno, ¿qué es lo que hay este fin de semana aquí en Puerto Rico? La WWC se va a estar presentando este domingo a las 6 de la tarde. ¿En dónde? ¡En la Pepín Cestero de Bayamón! ¡Maldita sea! ¿Dónde? Tenemos la carterera de lo que va a pasar este domingo por el Campeonato Universal. ¡El poderío de Mikey! González versus Carlitos. No. Wrong answer. ¡El poderío! ¿Algo nuevo? Sí. El poderío de Mikey Ursus, manejado por el hombre Juan Manuel Ortega, se enfrenta al líder del sindicato, Rey González. Revancha por el campeonato de Puerto Rico. Thunder se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert. En revancha, el alma perdida, Six Avance, se enfrenta a Rey González Jr. Por los campeonatos mundiales en parejas, Ángel y Ricochet se enfrentan a la Revolución. Triple amenaza por el campeonato junior completo. Oti Fernández versus el asombroso Ángel Cotto versus Peter the Bad Romance. Y en un reto especial, DJ Louis Bellito se enfrenta a El Comandante y mucho, pero que mucho más. Entrada general $12, niños de 10 años $5. Eso va a ser el domingo a las 6 de la tarde en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, la WWC. No se lo pueden perder. Y recuerde que el 9 de septiembre la WWL regresa al Pedrín Zorrilla. Así que vayan para allá. Y creo que hay una carterera también con la CWA y la CWS este fin de semana también. Oye, espérate. Dime. ¿Desde cuándo Reyuno se fue para CWA? Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo ahí. ¿What? Hay una foto de él allí vestido de uniforme. Vamos a dejarlo ahí, Dios mío. Ay, Virgen Santa, yo no puedo.
Ay, Dios mío. Bueno, so ya lo saben. Tienen dónde ir. Tienen dónde ir. Así que... estoy en vivo. Estoy en vivo. Por favor. Déjame terminar el show, por favor. No, es que Laura está aquí al lado mío y no sabe que todavía está en vivo. Mira, el sábado 26 de agosto la CWA estará en la cancha bajo techo del barrio Maguayo en Dorado, así que no se lo pueden perder. El evento estelar, sensacional Star Rogers se enfrenta a el más extremo, el Cuervo. El campeonato de Puerto Rico en juego, el Aztec Warrior, Alex Cruz se enfrenta a Justin Dynamite. Lucha de venganza, Ángel Empio se enfrenta a David Estilo. Lucha de respeto y con Neo de árbitro, Ángel Rodríguez se enfrenta a El Bambino y otros encuentros por confirmar. Eso es este sábado 26 de agosto en la cancha bajo techo del barrio Maguayo en Dorado. Ya está, ahí lo tienen. Ahora sí, me voy, nos vamos. Señores, gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy. La semana que viene regresamos con más de lo que a usted le gusta, de lo que está pasando en la lucha libre, tanto local como internacional. Y hoy nos vamos diferente, Así que nos vemos. Sí, Ambrose se tuvo que retirar por un tiempo. No, Ambrose va a coger su break. Luchando, pero tenemos a alguien especial que nos va a despedir. Así que, como diría ahora nuestro amigo, el cleaner, Kenny Omega. Goodbye. And good night. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches.